Amigos de BPI TV, yo soy Lorena Bornaceli, transmitiendo desde el estado Táchira. Vamos a escuchar declaraciones de la gobernadora Laidy Gómez respecto a la crisis de gasolina que se vive en esta entidad. Bueno, los tachirenses tenemos años padeciendo la crisis de gasolina en el estado. Pero lo que hemos venido viviendo los últimos 5 días ya no es una crisis de gasolina. Ya nosotros hoy decimos con responsabilidad, después del reporte que tenemos por todos los daños que se están generando por la falta de combustible en el estado, que pareciera que la intención de los entes nacionales que tienen competencia en la distribución del combustible para la frontera tienen la intención de generar una catástrofe colectiva. No existe una acción más dolosa que lo que se está haciendo en el Táchira con la distribución de combustible. Es inaceptable desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de los derechos fundamentales y de todos los principios constitucionales y convenios internacionales, que se le niegue el combustible para trasladar pacientes en condiciones de emergencia a las ambulancias de Protección Civil adscritas a la gobernación del estado Táchira. Negarle combustible a nuestro parque de ambulancias para poder salvar vidas, para poder trasladar enfermos, para poder trasladar ciudadanos en condiciones de emergencia, no tiene más que una intención de dolo, una intención de manifestación negativa, de generar una catástrofe colectiva en la sociedad tachirense. Nosotros tenemos años durmiendo en las colas de gasolina, haciendo más de 5, 6 y 7 días de cola en la zona norte, en la zona frontera, en la zona de montaña, para poder trasladar la producción agropecuaria que se genera en el Táchira y llevarla al centro del país. Pero es que lo que se está generando hoy ya no es una crisis de distribución de combustible y el desmejoramiento de vida de los tachirenses. Hoy se está generando una acción dolosa que puede presentar catástrofe colectiva, violentándose el derecho a la vida, el derecho a la salud. Negarle combustible a las ambulancias de la gobernación, que lo que tienen es la única tarea de trasladar a todos los tachirenses, independientemente del color político que tengan, es un delito de lesa humanidad. Yo quiero denunciar que el día de ayer, en La Bomba, La Guacara, una dirigente del PSU le prohibió a los funcionarios de Politáchira que ingresaran a las unidades de la gobernación del estado Táchira que se destinaban para cumplir el plan de asfaltado en la zona norte que teníamos previsto el día de ayer. Teníamos previsto hacer una jornada de asfalto hacia la zona del municipio Ayacucho y hacia la zona del enlace Ayacucho-San Félix, y se perdió el asfalto por falta de combustible en las unidades de transporte porque una dirigente del PSU prohibió el acceso a nuestros vehículos en La Bomba, La Guacara. Yo quiero hacer un llamado de conciencia. Quizás no esta señora, que de verdad sé y estoy convencida que no tiene ningún tipo de calidad humana ni de sensibilidad en la necesidad de servicios públicos que tenemos en el Táchira. Yo hago un llamado a los funcionarios de Politáchira. Ustedes son padres de familia, ustedes son pueblo y ustedes están viviendo la misma catástrofe y crisis y angustia que estamos viviendo todos los tachirenses y todos los venezolanos. Ponerse a orden de un partido político es un delito con la sociedad tachirense y es un delito con la administración pública porque ustedes son funcionarios del Estado. Quiero establecer que a pesar de que la policía del Estado Táchira está intervenida, nosotros venimos cumpliendo con los compromisos administrativos a cabalidad. Entonces hacemos un llamado a la policía del Estado Táchira que brinde la cooperación y la colaboración con todos los organismos del gobierno regional que necesitan combustible para poder desarrollar las diferentes tareas. En este caso, las acciones que se suspendieron ayer fue la jornada de asfaltado que teníamos en la zona norte del estado, que bien necesaria es por la deficiencia que tenemos en esa zona, en la vialidad de esa zona del estado. También quiero destacar que toda la gestión operativa y administrativa del gobierno regional se viene viendo afectada por esta deficiencia de combustible en el estado. Nuestros funcionarios, ante la falta de transporte público porque no hay combustible, no están llegando a sus sitios de trabajo. Y hoy tenemos una situación bastante preocupante. Los analistas de nómina, las direcciones de talento humano, no están llegando para poder montar las nóminas y hacer los pagos a los funcionarios públicos del gobierno regional. Entonces, no es solo la falta de transporte, no es solo la carencia de combustible para las emergencias en nuestras ambulancias, no es solo
solo la suspensión de las jornadas de asfaltado para las diferentes zonas del estado, sino que también se está afectando toda la administración pública y el funcionamiento de la administración pública. De manera tal que el gobierno regional está en una precariedad absoluta, en la misma precariedad que está viviendo el ciudadano de a pie y en la misma precariedad que está viviendo la población tachirense, que ya ni siquiera durmiendo 7 días o durmiendo 24 horas en una cola de gasolina tienen la posibilidad de surtir de gasolina. Yo me pregunto, ¿de qué manera están surtiendo de combustible los colectivos que los vemos a diario en las diferentes avenidas de la ciudad de San Cristóbal? ¿De qué manera están surtiendo de combustible una cantidad de funcionarios que vemos en camionetas lujosas y que nunca los vemos haciendo cola? Entonces, el llamado no es a que se le dé preferencia a la investidura de la gobernadora, el llamado es a que se le dé preferencia a las ambulancias para poder trasladar a los enfermos y poder salvar tachirenses. El llamado es que se le dé preferencia a los camiones que necesitan trasladar el asfalto para poder mejorar la vialidad de los tachirenses. El llamado es a que se le dé preferencia al transporte público porque necesitamos que los funcionarios lleguen a sus puestos de trabajo para que la administración pública regional pueda seguir fluyendo y avanzando a pesar de la inmensa crisis que tenemos. Esto es un llamado y quiero manifestar de manera responsable. Los representantes que tienen la competencia de la distribución de combustible en el estado, pareciera que la única intención que tienen en este momento es empeorar la crisis social que estamos viviendo y generar una catástrofe de carácter colectivo en toda la zona andina del estado de Venezuela. Es la información que se registra desde el estado Táchira, el pronunciamiento de la gobernadora del estado Táchira, quien alertaba y denunciaba las distintas circunstancias que se han registrado a propósito de la escasez de gasolina que se evidencia en esta entidad. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo para BPI TV.